denuncias. A continuación le presentamos un bloque de denuncias a petición de nuestros televidentes. Vecinos de la colonia Las Crucitas de Comayagüela denuncian a las autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sana que desde el año 2017 un tubo de aguas negras se quebró en ese sector. Y desde ese entonces le hicieron el llamado porque varias viviendas están afectadas y contaminadas de aguas negras. Y los mismos le están cobrando un monto de 17 mil lempiras por la reparación. Es un tubo de aguas negras que pasa por la calle. Bueno, se le hace un llamado a las autoridades del SANA para que vengan a arreglar este problema, porque esto le pertenece al SANA, no es al abonado, porque de la caja hacia la calle es al SANA, de la caja hacia adentro es del abonado. Entonces yo les hago un llamado, ya no se aguanta este problema en las aguas negras y es el ramal de la calle, entonces que se dejen de eso de venir a cobrar. Y Franklin Oyuela todo el tiempo se ha encargado de eso, de andar cobrando con Patricia Nolori. ¿Cómo es posible que ellos se van a dedicar solo a venir a cobrar si son gente pobre? En un completo basurero se ha convertido la calle principal de la misma colonia Las Crucitas por la falta de un contenedor de basura más el desaseo de los mismos habitantes. El llamado a nuestro alcalde, Tito Afura, que nos mande a poner otra vez el contenedor aquí en el barrio Las Crucitas, calle principal, porque nos está afectando a todos los vecinos. Porque tu denuncia es de suma importancia y por ende se convierte en noticia. Cualquier denuncia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias, con la edición de William Padilla, las imágenes de Johnny Duarte, les informó Jocelyn Flores. Denuncias.